O polo da bien no tripulados o polo industrial e tecnolóxico é unha aposta da Xunta de Galicia para desenvolver un novo sector económico en Galicia, un sector emerxente que está tendo unha gran demanda a nivel internacional e que conta xa con dous socios tecnolóxicos, con Indra e con Inaer, dous grandes multinacionais, tamén coa participación do Ministerio de Defensa a través do INTA, do Instituto Tecnolóxico Aeroespacial, e que conta co apoio da Xunta de Galicia. Imos a dedicar conxuntamente, a través dos fondos públicos e privados, 150 millóns de euros, e que conta, ademais, tamén coa participación do propio tecido productivo, que as pequenas e medianas empresas galegas, cos nosos centros tecnolóxicos e cos nosas universidades. O obxectivo é desenvolver un polo industrial e, polo tanto, dotar de infraestructuras así existentes no aeródromo de Rozas, coa construcción dun hangar, con desenvolvemento dun centro de I+D, con centros de formación, e a partir de aí tamén desenvolver productos, en concreto un avión non tripulado, un helicóptero non tripulado e tamén un vehículo mariño non tripulado. E o obxectivo de todo este polo, ademais de fixar tecido industrial en Galicia, non é outro que a Administración se dote de infraestructuras para prestar servicios aos nosos cidadáns. O que estamos buscando con Rozas é que sexa un polo que desenvolva produtos que despois a Administración poida utilizar para ofrecer servicios aos cidadáns a través de salvamento marítimo, da prevención de incendios, da loito contra o furtivismo. Inaer é unha multinacional británica, é líder a nivel internacional, sobre todo no desenvolvemento de misións críticas, fundamentalmente misións vinculadas coa extinción de incendios, tamén co salvamento marítimo. La Xunta de Galicia planteou unos retos tecnológicos, quería mejorar la eficiencia de los servicios públicos, vio en los UAV es una herramienta extraordinaria para ser capaces de ser más eficientes, trabajar con más calidad, optimizar sus recursos. Nosotros ofrecimos nuestras herramientas con las que habitualmente trabajamos en la lucha contra incendios, que son herramientas de observación. Nosotros volamos los incendios, nosotros apagamos los fuegos y sobre todo lo que hacemos es utilizar esa información para transmitírsela a los directores de las emergencias en tiempo real para que puedan facilitarse el proceso de toma de decisiones. Aquí vamos a extender esas aplicaciones al resto de los servicios que nos demanda la Xunta de Galicia para cubrir los retos tecnológicos. Tengo unha longa experiencia en materia de desenvolvemento de productos en materia de I+D e tamén, lóxicamente, de productos que ofrecen os seus clientes. Polo tanto, traballaremos con eles, sobre todo, para incorporar no helicóptero non tripulado que eles teñen desenvolvido, incorporar eses novos sistemas que permitan mellorar as actuacións en materia de salvamento marítimo e tamén na prevención e na extinción de incendios. Inaer divide su actividad en dos áreas, unha área netamente industrial en el campo de la aeronáutica, que se va a situar físicamente aquí en Rozas. Aquí vamos a desarrollar y certificar una aeronave no tripulada de 150 kilogramos. Certificar significa que vamos a poder hacer uso comercialmente de ella en un corto medio plazo, precisamente para cubrir todas estas aplicaciones que nos está demandando la Xunta de Galicia. Y vamos a instalar aquí capacidades de ingeniería, de mantenimiento. Vamos a traer aquí un centro de mantenimiento de aeronaves tripuladas, que son precisamente las que estamos utilizando en la lucha contra incendios. En otro área vamos a trabajar la parte más pegada al cliente, a la Xunta de Galicia, en cuanto a las prestaciones que nos demandan, en el campo del
de la vigilancia marítima, la lucha contra la contaminación marina, la vigilancia pesquera. Todas esas aplicaciones las vamos a poder ofrecer. Vamos a desarrollar software específico para que a partir de las imágenes que captamos de nuestras aeronaves no tripuladas podamos procesarlas y ofrecérselas a la Xunta. También muy importante las aplicaciones que hagamos tierra adentro, aplicaciones relacionadas con la prevención de incendios, con la restauración de áreas degradadas, con las plagas forestales o agrícolas, y sobre todo con el seguimiento de los incendios forestales, la lucha contra los incendiarios, el furtivismo, etc. Es decir, van a ser aplicaciones múltiples y todas ellas gracias a esa fusión de la tecnología UAV con la tecnología software de el software de decisión, las aplicaciones más prácticas aplicadas al territorio. Eindra es una multinacional española, es líder en el desarrollo tecnológico. Tengo una gran capilaridad, sobre todo en países iberoamericanos, pero con una presencia clara desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Si nos concentramos en el tema que nos tiene aquí, que es la aeronáutica, pues somos un referente mundial en control de tráfico aéreo. Somos los líderes de las nuevas aplicaciones de cielo único que agilizarán muchísimo más el tráfico aéreo. Somos fabricantes desde hace mucho tiempo de equipos de aviónica embarcada. Somos fabricantes reconocidos en el mundo entero de radares de detección e identificación de aeronaves. Somos fabricantes de simuladores de vuelo. Y yo diría también que tenemos una gran experiencia en actividades que tienen mucho que ver con las futuras actividades de los UAV civiles: vigilancia, inteligencia y reconocimiento. Indra nos va a ayudar a mejorar las infraestructuras con la construcción de un hangar, pero también nos va a permitir o desenvolvimiento y la fabricación de un producto, en concreto un avión de ala fija, que vaya a permitir, lógicamente, la versatilidad y, por lo tanto, actuaciones diversas a través de la utilización de este avión no tripulado y también a través de un vehículo marino no tripulado, que para Galicia, sobre todo para investigar en las nuestras rías, no mar, vaya a ser también un producto muy importante. Para nosotros en Indra, la aviación no tripulada es una apuesta estratégica. La aviación no tripulada es algo que empezó hace muchísimo tiempo. Pero el momento para las aplicaciones no tripuladas en aplicaciones civiles es ahora. Por eso le damos mucha importancia a esta iniciativa. Nosotros lo que vamos, nuestra estrategia en aviones no tripulados pasa por construir aviones entre 200 y 1500 kilos. Este que tengo detrás es de 1200 kilos. Y este que tengo detrás llevará un sistema de emisión que le capacitará para una gran cantidad de actividades, tanto en el ámbito marítimo como sobre tierra, control de incendios forestales, control de patrimonio histórico, actividades relacionadas con la agricultura, salvamento y búsqueda de personas y sobre todo vigilancia y búsqueda de rescate en el mar. Además de eso, y aunque no forma parte de nuestro compromiso contractual, sí que lo vamos a hacer, vamos a traer aquí el desarrollo de un helicóptero capaz de cargar 200 kilos, es decir, capaz de tener un sistema de emisión muy potente. Y como Galicia y la mar son casi la misma cosa, también estamos haciendo un vehículo marino no tripulado. Este no lo haremos en Lugo, queremos hacerlo en algún lugar de las Rías Bajas. Es una gran oportunidad para Galicia. Ya pusimos en marcha o pistoletazo de salida, xa se deu coa firma dos contratos con Indra e con INAER. Imos a desenvolver e a poner en marcha o centro tecnolóxico no mes de setembro e, dende logo, Galicia está ante unha gran oportunidade para fixar tecido industrial, para crear emprego de calidade. Para nosotros, vehículos no tripulados é innovación, é futuro. Es una apuesta estratégica. Nuestra compañía es una multinacional que presta servicio en todos los continentes y toda esta tecnología la queremos desarrollar aquí en Galicia. Desde
Fai tempo, Galicia é unha rexión de referencia no ámbito da investigación sanitaria. A investigación que se desenvolve nos centros do Sistema Universitario de Galicia, nas fundacións de investigación sanitaria e nos propios centros dependentes do Servicio Galego de Saúde é pioneira e punteira para o desenvolvemento de novos produtos e aplicacións que sean de utilidade á poboación. Dende a Axencia Galega de Innovación, somos conscientes da necesidade de que ese coñecemento se sea transferido ao mercado a través da colaboración con empresas do sector correspondente. Llevamos pues, más de 15 años de investigación en descubrimiento de fármacos en colaboración con la industria farmacéutica. Nuestro objetivo es llegar a las fases previas a lo que es el estudio de los medicamentos en los pacientes. Entonces, justamente en el año 2012 nos surgió la posibilidad, a través del Fondo Tecnológico Europeo, por el Bineco y llevado en Galicia por GAIN, lo que es la Agencia Gallega de Innovación de la Consejería de Industria, de solicitar un fondo para unir las capacidades de la plataforma de genómica de la Fundación de Medicina Xenómica y del Grupo de Investigación de Ángel Carracedo en la Universidad con nuestras capacidades en nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos para crear una plataforma conjunta, más amplia, más competitiva también, para hacer descubrimiento de fármacos ya incluyendo toda el área de farmacogenómica, a la que pudiésemos incorporar nuestro conocimiento y llevar más deprisa nuestro objetivo, que es los medicamentos a los pacientes. Gracias a Xenómica están identificando muchísimas dianas sobre las que hacer fármacos. En la industria farmacéutica costa de mucho trabajo inventar nuevas cosas y a Xenómica es una oportunidad para tener ideas. Costa de mucho trabajo as farmas hacer algo que se pueda poner no mercado, porque para ponerse no mercado y que sea aprobado por lo que se llaman las agencias reguladoras, que en Europa es la Agencia Europea do Medicamento, tienen que mostrarse que son más eficaces que lo que hay. Nos podíamos hacer otra cosa, que era estratificar, buscar a gente a que lleváis bien, o que se llama medicina personalizada. Tivemos a sorte de poder aplicar para uns proxectos de fondos estruturais da Unión Europea, concurrimos e deronos este proxecto Innofarma, donde vimos unha oportunidade. Primeira cousa, mellorar a quimioteca que tiña Mabel e facer unha quimioteca realmente boa, aproveitando tamén a oportunidade de que as pequenas farmas esa parte estaban externalizando porque non lles compensaba a tela. E nos por a nosa parte xa tiñamos realmente toda a parte de Xenómica montada, estructurada. Pero aproveitar a cousa para facer isto que vedes aquí ao redor, que facer esa sinerxia. E nos o que dixemos foi, ben, vamos a facer unha cousa que as farmas non fan. Aproveitando todos os contactos que temos, vamos a hacer una llamada para que nos manden ideas. Y para eso hicimos pues, la llamada de expresiones de interés, hubo 120, un poquito más, y ahora tenemos 10 proyectos en marcha que están cumpliendo este objetivo. Y estos proyectos representan pues, la solicitud de una expresión de interés llevada a cabo por un grupo de investigación, la mayoría en el entorno español, pero también algunos externos, que lo que, de alguna manera, el mensaje que transmitimos era aquellos que crean que en su estudio de investigación lo que Innofarma es como plataforma y como conocimiento puede ayudar a que su idea de un nuevo mecanismo para curar llegue antes, pues que acudan y nos la presenten. Y de esas ideas pues hemos seleccionado las actuales 10. Las dianas que escogimos coinciden más con neurología, con cosas relacionadas a dor, con cancro, con enfermedades raras, que para mí también es una cosa importante porque tenemos mucha, en la parte nosa de Xenómica, hacemos mucho trabajo de diagnóstico de enfermedades raras.
A mí é unha cousa que teño moita sensibilidade. Proyectos pues con instituciones españolas pues muy conocidas, desde los centros de investigación en torno a CIP-Biogune, el Centro Nacional de el CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Universidad Pompeu Fabra, el Centro Nacional de Biotecnología y muchos otros que han presentado expresiones de interés y que están en alguna de las fases. En los más avanzados están estos y también tenemos proyectos externos con Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Penso que o proxecto que agora rematou, pero que ten moitas, ten posibilidades, penso moitas, de seguir adiante con éxito, porque moitas as ideas que identificamos, algunhas xa foron compradas polas farmas, dixeron, esta idea é boísima. Trátase dunha liña de actuación da ciencia galega que ten como finalidade impulsar a colaboración entre as empresas e os organismos de investigación con vistas á realización de proxectos conxuntamente de investigación que estén aliñados coa Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia. Actualmente está en marcha a terceira convocatoria deste programa, no que temos xa financiadas un total de 17 unidades mixtas. Centrándonos no ámbito da saúde, podemos afirmar que existen dúas unidades de investigación. Unha delas é unha colaboración entre a Universidade de Santiago e Laboratorios Esteve, que está orientada á produción de fármacos para o tratamento da dor crónica, e a outra é unha colaboración entre a Fundación Ramón Domínguez e Laboratorio Roche. Trátase dunha investigación destinada ao diseño de kits de diagnóstico de cancro e que está orientada ao tratamento oncolóxico personalizado. É importante tener en cuenta que, por moi buenos investigadores que tengamos e moi buenos proxectos, se non conseguimos que os resultados que resultan desos proxectos e desas investigaciones lleguen ao paciente, que é o nosso último objetivo, pois non teñen sentido. Entón, este tipo de colaboraciones que se establecen con a industria nos permiten a nosotros centrar objetivos específicos en os proxectos e asegurar que os resultados aos que vamos a chegar van a ser, como se conoce por el nombre de transferencia, van a ser transferidos a estos pacientes o a la sociedad en general y que todos nos vamos a beneficiar de ello. La unidad mixta de oncología de precisión está dirigida por el doctor Rafael López, es un ejemplo de fórmula de transferencia de resultados de investigación a la industria. Porque muchas veces los investigadores, cuando investigan, o en general todos nosotros, no nos preguntamos sobre la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la empresa? Al igual que la empresa muchas veces no se pregunta qué es lo que queremos nosotros. Y gracias a esta colaboración, bueno, se resuelven todas estas dudas, todas estas preguntas quedan resueltas y se consigue, bueno, un recorrido eficaz desde la investigación que podemos llamar más básica hasta que estos resultados lleguen al mercado, a una investigación más traslacional enfocada al paciente. Estas fundacións son unha forma de canalizar diñeiro, conseguir diñeiro e facer a xestión de toda a investigación desde os ensaios clínicos hasta a investigación traslacional que é a que facemos nós. E ao mesmo tempo de chegar a acordos con outras entidades como pode ser a universidade ou pode ser, neste caso, os laboratorios Roche para formar grupos máis ou menos permanentes. Os laboratorios Roche, probablemente a compañía internacional máis importante en investigación en oncología, en fármacos en oncología,
están cambiando, como outros laboratorios, a forma de facer investigación. Hasta ahora, eles facían nos seus propios laboratorios, nos seus propios departamentos. Pero estáse visto que esa forma de facer estáse agotando. Buscan colaborar con universidades, con hospitales, con unidades máis pequenas, ao fin e ao cabo, para ver cuáles son os problemas reales que temos no hospital e intentar buscar a solución en unha especie de colaboración entre diversas partes. Máis importante é a línea que ten que ver ca biopsia líquida, que ao final a ferramenta que vai a desenvolver a medicina de precisión, a oncoloxía de precisión. A segunda línea é unha línea de modelización, de buscar modelos ben físicos ou ben animales, ben con ratóis ou con peixes cebra, para experimentar novas drogas e novos mecanismos de acción ou mecanismos de formación dos tumores e das metástasis. E finalmente temos outra línea complementaria que é a de nanotecnoloxía aplicada á oncoloxía. Estamos traballando nas dúas líneas troncales, non? Que é o cancro de mama e o cancro de próstata. A línea de biopsia líquida vai arrancando moi ben e xa temos algúns resultados preliminares, pero cuestións interesantes. A línea de nanotecnoloxía tamén está arrancando e está facendo ideas. Vamos un poquinho máis retrasados na línea de modelización, pero esa hora xa pronto vamos a empezar con ela. Tenemos otros ejemplos claros de transferencia de resultados de investigación al sistema, al paciente o a la sociedad en general, como pueden ser las spin-offs, la creación de empresas de bases tecnológicas. Durante el año 2014 pusimos en marcha tres de estas spin-offs y lo que nos aseguramos de nuevo es que lo que hacemos tiene sentido, que desarrollamos proyectos de investigación que van a tener una repercusión clara en la sociedad y en el paciente. Además de esta creación de spin-offs, esta transferencia también se puede realizar, por ejemplo, a través de la firma de contratos de colaboración, bueno, contratos con empresas donde se llegan a acuerdos de colaboración, por ejemplo, en la comercialización de resultados. Nosotros no nos dedicamos, por supuesto, a la comercialización, nosotros llegamos hasta un punto de desarrollo de un producto o de un servicio y gracias a la alianza con este tipo de empresas que sí que llegan a más pacientes, a más hospitales, a más mercados, a más mundo, digamos, podemos hacer que nuestros resultados tengan más sentido y lleguen a muchas más personas. En la Ciencia Galega de Innovación entendemos que este tipo de actuaciones están a producir non só a posta no mercado de novos produtos e de novas tecnoloxías, sino que ademais constituye un elemento de impulso, fortalecimento e dinamización da nosa economía. O CESGA é unha institución participada pola Xunta de Galicia e o CSIC co apoio do Sistema Universitario Galego que o que pretende contribuir ao avance da ciencia e da tecnoloxía mediante a aplicación da computación e comunicacións de altas prestacións en colaboración con outras institucións e co objetivo do beneficio da sociedade. Neste edificio estánse a facer cada segundo perto de 400 billóns, con B de Barcelona, de operacións matemáticas por segundo.
Son unas máquinas que as que temos abaixo que poderían equivaler ao mellor ao traballo conxunto dunhos 5.000 PCs potentes. Os primeiros aos que lle damos soporte e servizo é a comunidade investigadora galega, que se localiza fundamentalmente nas nosas universidades, en centros de investigación da Xunta de Galicia. Temos unha colaboración especial cos centros da GAIN, a Axencia Galega de Innovación. Desde hai xa algúns anos prestamos especial atención ás PEMES, para que as PEMES utilicen este tipo de tecnoloxía para mellorar a súa competitividade. El CESGA lleva desde el año 2004 trabajando en proyectos asociados a la promoción de la utilización de la computación de altas prestaciones y últimamente también de la tecnología que llamamos de Big Data para las pequeñas y medianas empresas, porque estas empresas tienen la dificultad frente a las grandes de que normalmente no pueden afrontar unas grandes inversiones o ni siquiera cuentan con el conocimiento a veces adecuado para poder explotarlas. Bueno, o Big Data é unha peza importante dentro de varios conceptos, por exemplo, da industria 4.0. O Big Data é unha tecnoloxía, é un área de investigación en que se está a traballar e se está a aplicar xa na práctica, que trata de obter unha serie de produtos, servicios e beneficios mediante o manexo de grandes volumes de datos, datos en moi diferentes formatos, non só datos que veñen de sensores, datos de imaxes, datos de bases de datos espalladas polo mundo, e o Big Data trata de manexar todos estes datos en tempo real, gran parte deles que se podan tomar decisións en tempo real. Dentro de ese abanico de proyectos que hemos desarrollado durante los últimos años, desde el año 2013 aproximadamente tenemos un proyecto que se llama Fortísimo, un proyecto que viene desde el 7º programa de investigación de la Unión Europea, dentro del programa más específico que se llama I4MES, que es un palabrejo en inglés, que quiere decir tecnologías de la información y las comunicaciones para las empresas pequeñas y medianas del sector de la manufactura. Texas Controls, aunque el nombre no lo indique, es una empresa que tiene origen pleno aquí en Galicia, en la provincia de La Coruña, y nos dedicamos a dar soluciones en el ámbito, para empresas del ámbito de la generación de energía, sobre todo, tanto industria eólica, petroquímica, en diferentes ámbitos, ¿no? Y el que nos lleva al proyecto Fortísimo es el ámbito del apriete, de diseño de herramientas, de ingeniería, para el apriete de uniones críticas. Lo que nos ha aportado a nosotros el proyecto Fortísimo es, sobre todo, conocimiento. Conocimiento y tener acceso a unos métodos de cálculo y unas infraestructuras que nos ha aportado, en este caso, el CESGA, para resolver problemas cotidianos de cálculo y de toma de decisiones que, de otra manera, no tendríamos capacidad, ¿no? Cuando nosotros estamos diseñando, por ejemplo, un producto, necesitamos conocer o por lo menos imaginar cómo va a funcionar ese producto. Si yo tengo el concepto de cómo funciona ese producto, cómo funciona ese proceso, lo que necesito es llevarlo a un modelo matemático para que podamos comprenderlo mejor. Una vez que tengo el modelo matemático, entonces sí, ya puedo implementar, o lo que nosotros decimos implementar, que es llevarlo a través de un programa para
poder ver virtualmente qué es lo que pasa sobre ese producto. La simulación numérica relacionada con el proyecto estaba orientada a poder tomar decisiones tanto en los procesos de diseño como en los procesos operativos. Te permite discriminar distintas soluciones que tú planteas en el momento del diseño, orientarte a las que son a priori correctas, con lo cual ahorras mucho tiempo, con lo cual ahorras dinero. La ventaja de la simulación es esa, que te evita a las pequeñas y medianas empresas hacer lo que se llama un prototipo. Cada vez que hacemos un prototipo estamos invirtiendo dinero, tiempo, y si falla algo tenemos que volver a empezar a hacer otro prototipo diferente, con lo cual tenemos que invertir más tiempo y dinero. En computación podemos hacer prototipos virtuales que están en el ciberespacio, digamos. Lo podemos ejecutar tantas veces como queramos al mismo tiempo, sin tener que ir a una vez y otro, y además con unos costes muy razonables. La capacidad de cálculo que nos aportó el CESGA durante el proyecto es una capacidad a la que no tendríamos acceso, ¿no? También aprovecho para decir que no solo la potencia física de cálculo, de recurso físico, ¿no?, sino de capacidad de apoyo del personal del CESGA, ¿no? La potencia de cálculo que hemos empleado durante el proyecto correspondería a entre 12 y 16 ordenadores de alta gama a nivel comercial, trabajando durante 2 o 3 días de manera constante para resolver uno de los problemas, ¿no? Eso es inviable a nivel de una pyme, ¿no? Y nosotros durante el proyecto hemos resuelto a la par y en paralelo 6 distintas opciones para que, una vez obtenido el resultado, poder elegir la mejor de ellas, ¿no? Todos, incluidos las pymes, se están favoreciendo do Big Data. Unha PEME pode analizar a información aberta que hai nas redes sociais, por exemplo, para posicionarse mellor no mercado, non? Entón, todos, hoxe, todas as actividades empresariais, sociais, públicas, etc., vanse beneficiar ou estánse xa beneficiando do manexo de ese gran volumen de datos.